viendo tus cereales. ¿Cómo estaba el procedimiento? Y de repente apareció sin... Yo no quise meterme cuando estaban acusando a la vieja, pero nadie le dijo de eso, no. Porque la vieja no se lo dijo tampoco. Vaya, pues te salvaste, pues vaya, digamos que te salvaste. Vaya, mira, el procedimiento, la forma como lo mataste y todo, está bien, estuvo gracioso a su manera de cómo luchaste con ellos para que no te mordieran y todo. Yo de verdad, de corazón te lo digo, estaba esperando que te volaran un dedo, pero no se me dio. La verdad que todos esperamos un grito. No se me dio, la verdad, porque sí quería que te mordiera y que te soltara hasta que bajara el tumbo, pero o sea, más o menos a esta hora, pero no se pudo. Entonces, en procedimiento, después llegaron por ahí y dijeron de que lo que estabas haciendo como que no estaba bien cuando estabas mezclando ahí las verduras con el aceitito. No sé si usaste margarina, usaste aceite. Margarina y aceite. Y lo otro que mencionaron también de que el punche se abre, pero yo creo que eso puede llegar a ser opcional porque... Es para opcional. Sabor, para que la sombra... No, porque depende del sabor, si sale o no sale. Yo creo que la gente lo hace para eso, porque supuestamente dicen va a soltar más sabor, pero es que estas cositas tienen sus poros y obviamente en lo que está cocinándose por aquí, si es que esto está destrabado, el caparazón se destraba y obviamente ahí siempre sale el sabor, ¿cómo no va a salir? Entonces, pero bien, para mí está más presentable así que destapado. Que si hubiera estado destapado, porque si hubiera estado destapado no hubiera podido poner quizá el punch así. Pero en cuestión de la presentación está mejor así. Ajá, la presentación está mejor así. Pero vaya. Conforme está hirviendo, lógicamente entra y sale agua. Sí sale. Vaya, yo como no sé cocinar, va, yo no sabía eso de que si se abre, da más sabor, va. Pero yo dije, es que todo pedaceado se va a ver. Se iba a ver pedaceado. Me van a acabar más, dije, mamá, así que no es así. ¿Sabe que la gente inteligente piensa? Hay otros que lo parten así con cuchillo por mitad. Ah, con cuchillo. Sí. Pero no le quita con no. Vaya, ajá. Entonces, en procedimiento, la verdad es que se mira todo en orden. La cebolla está bien, el corte que hiciste, pequeña, cuadritos. El tomate me gustó también cómo se deshizo. No sé si lo hiciste picado o cómo lo hiciste o destripado con la mano. Pero al final hasta se perdió el tomate, pero sí lleva tomate y cuando estabas mezclando ahí en la cacerola se miraba bien. Los vegetales junto con los punches cuando estaba sofriendo ahí. Entonces, en procedimiento, te vamos a dar un 9. No estabas tan segura de lo que estabas haciendo, pero tampoco nunca anduviste tan perdida. Ajá. O sea, como te digo, la forma como mataste a los pobres animalitos, pues también fue divertido, pero al final lograste tu objetivo, que era asesinar a los pobres. Pero mire, de que lo mataba, lo mataba. La mano así, para que agarrara confianza de ella, y agarró comida por el animalito. Y luego viene la siguiente nota, que es el descuadre. Ahí sí la canteaste un poquito. Porque estos animalitos te quitaron tu paciencia. Pero no estaba ni grabando. Ah, pero todo cuenta, hija, todo cuenta. A veces yo no estoy grabando y llegan y me dicen, mira, me sacó el dedo. Vaya, entonces, la Jenny sabe de que llegó un momento de que te llegaste a frustrar demasiado porque los animalitos estos andaban todavía caminando ahí por la pila y dijiste, ay, ya que me acabó mi paciencia, ya me frustré o me... ¿Cómo fue que dijiste? Ya me... Ya no me acuerdo. Ya me frustré, creo que dijo. Entonces, y así va, pero chivo, te frustraste más que todo con los animalitos, pero... Es que mi miedo era que me agarraran un dedo. No, solo le arrancaba la tenaza, ya. Pues sí, pero estaba bien cuando estaba jugando con ellos, siento que estaba bien, va, ajá, jugando. Se miraba divertido, pero ya después cuando ya te descuadraste de verdad con los animalitos... Me estresaron de verdad, ya. Ajá, te estresaron de verdad. Entonces, ahí acabaron con tu paciencia. Luego, después de eso, no anduviste ni siquiera buscando la cámara ni nada. O sea, vos no sos esa Heidi. Vos tendrías que, la Wendy por lo menos anduvo ahí metiéndose, viendo y así. Vos terminaste tu sopa y vos te desapareciste. Luego yo te dije, hazme un poquito de polvito porque pues iba. Ay, coma.
Y eso también cuenta. Pues, claro, porque yo estaba probando. Porque yo no quería estaba, tomar también. Estaba, no, yo no te dije que tomaras, me pero preguntaste. Yo no voy a tomar, para mí, ajá, exacto. Ajá, para, yo te dije no, para mí. Lo que, y vos lo me que dijiste. Ayer no me lo va a contar cuenta, tampoco. Cuenta. ¿De qué? Entonces me dijo, va, hágalo usted si quiere, me dijo. Vaya, chivo. Cuando otras veces ella le dice, ajá, cabal. Va a querer que le haga a usted, pero no voy a tomar. Yo le dije yo. Y me fui para y allá, yo te pero dije, como para mí, hacer, te dije, para mí. Esta cosa que la Casey lo terminó haciendo. ¿Y qué te cuesta? ¿Qué tanto cuesta hacer un polvito? Se me olvidó. Fíjate que le dije a la Wendy, pásame, una, venía, y te lo dije de buena manera, ni siquiera te dije, hey, po, anda a hacerme una, le dije a la Wendy, Wendy, tráeme una cinta negra, hasta corriendo fue a traerla, fíjate, bien, no bien tranquila, y original, ajá, no sabía, a un zapato le iba a quitar una cinta, imagínate, y me la llevó, va, de chivo, gracias y todo, porque yo andaba con la cámara y no podía hacer las cosas, y tenía que andar donde estaba la cosa, no es que me iba a ir para la cocina, y luego cuando me pude despegar un ratito, llegué y estaba en la cocina, y te dije, sí, son mala onda, va, te dije, pues chivo, ajá. Ay, va. ¿Yo qué estaba haciendo? Agarrado cilantro, yo todavía andaba en eso. Y después cuando... Y yo dije todavía que venía. Y cuando, cuando viste que yo hice mi polvito, te pudiste hasta burlarte de mí. Estaba por allá y yo escuchando tu risa macabra todavía. Entonces, va, chivo. Ay, no. Entonces, oítela. Va, pero todavía, ahorita todavía estamos en descuadre. Vaya, entonces en descuadre, por tu descuadre con los pobres punches y por no haberme querido hacer el polvito que lo necesitaba porque andaba un gran sueño, te voy a dar un 8. Ajá. Luego, en presentación, está bastante simple. O sea, sí me gusta bastante este color de este animalito, sí, ahí donde está, está bonito. Aquí hubiera sido otro también. O quizá, como dice Chugar, uno allá, uno acá, en medio este, y este por aquí en otro palita así. Y unos palitos de mangle. Ajá, puede haber sido un poquito de arena por acá, o lodo, porque... No, con colorcito aquí, igual, rojito, verdecito aquí en el plato hubiera estado mejor. Color comestible. Pero, dame un beso, en el tobillo, luego en el tamal, atentamente, Heidi. ¿Qué locura es? Ah, es que ella va a poner un restaurante y dije que cada plato le va a poner una frase. Una frase. Ah, la frase. Está bien la frase. Dame un beso en el tobillo, y aquí. No, la mera cosa es. Ah, sí, va el tobillo. ¿Y por qué son el tobillo? Pero eso es un fetiche mero raro. A ver, y después en el tamal. Ajá, y después en el tamal. Sí, está raro eso, está raro. Vaya, entonces la presentación, como digo, te faltó porque colorcito acá en lo blanco. Hubiera estado chivo, la sopa también, no sé, alguito aquí verde, fresco, ahí unas hojitas de cilantro para darle un poquito de color. Entonces, quizás la base de simple 5, más el ponchecito este, 6, más que te fuiste a cambiar y venís playero, 7. Así que 7 en presentación. Y luego, pues, ¿esto qué lleva? Es cilantro con cebolla y chile, jalapeño y limón. Ok. Vaya, ajá. Entonces ahora vamos a dejar aquí las expertas jueces en sabor. Ya no aguanto. Va a llevar la silla a cada mesa, ¿ves? Ocupada, pues. Vaya, Jolie, sentate. Ocupada ahí, dándole al diente. Te voy a bajar otro punto. Está ocupada, ¿no? Una tacita de café ahí para que esté más cómoda. Ese no te gusta lo allí. No quiero que te engañes. Vaya, jádele. Pues. A esto le hacía mucha falta, muchas cositas. ¿Qué tú? ¿Qué cosa? Mire, porque la sopa solo así, como que... No. Mire, yo... ¿Qué más puede llevar eso? Mire, esto lleva
tenía que abrirlo y sacarle lo que es esto, mira, yo que eso sí. Porque esto tiene este es cumin, este es cumin. Que para usted no es importante, es diferente, ¿no? Entonces, esto tenía que ir abiertito, ponerle un poquito de arroz. 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 Y ponerle unas papitas. De eso sí se le quita, porque eso sí. ¿Para qué? Para que quede más rico. Ajá. Espéreme, este quiero decir es caca. Sí, no es caca, eso es amargo. Sabor a punche, mamá. No. Pero mire, cuando usted se lo quita... Pruébalo. No, espérese. Es sabor a punche, mamá. Este es el sabor de punche. Mire, aquí porque ya se le consumió en la sopa. Exacto. Pero cuando usted lo saca, esto cae lodo y esto es negro. Mire. Confirme este. Lidia, mira, ahí tiene la boca. Ahí es la caca. Ahí es la boca, no es caca, es la comida, va, pe. Es la caca o la comida, porque por ahí come. La caca. La caca es. La boleta que le quite. ¿Y usted qué va a saber? Es que adentro los sacó, no vio, pues. Yo nunca he cocinado un punche. Aquí, pero aquí ya se consumió, mire. Vaya, probalo y decime. Probalo. No, mire, probalo. Decime vos. Arena, ¿qué? Nomás, comételo. Ahí está el lodo. Mira el lodo, mira. Eso se lo come. Está rico, Ladi. Ladi, está rico. Sí, tiene sabor a punche. Es que este es sabor a punche, Gladys. No, pero uno cuando va a hacer algo así, yo igual me lo comía. Yo me lo como eso. Mira, yo voy a decir lo. Yo me lo como. Pero me le saca. Yo voy a decir lo mismo. Es que yo en el tutorial vi que todos comían. El animal descabrajado no se mira tan bien. Para mí se miraba mejor como estaba. O sea, en presentación. Y después le vuelve a pegar, dije la No, a menos que vuelva a pegar, pero esto para mí no es lodo, esto para mí es sabor a punche. Pegarlo no podía, pero destapar uno así sí podía. Ajá, todo. Y los de presentación no los voy a destapar. Y también las patitas esas. ¿Cuáles patitas? Las cinchitas esas que trae. Ah, las cinchitas de medio. Se le quita. Vaya, ajá, sabor, Gladys. Vamos a ver cuándo lo ponemos.